esta empresa, Odebrecht, llega a tener una reunión de su consejo de administración en Los Pinos. Esto se da antes de que llegara el presidente Peña. Luego, ya en campaña, se sabe que se utilizó dinero de Odebrecht para financiar esa campaña. Es también muy interesante recordar que en ese entonces presentamos nosotros denuncias por gastos excesivos de campaña que rebasaban los topes legales. La decisión del INE en ese entonces es de que no había ningún delito y que los que habían rebasado el tope de campaña éramos nosotros. Así está establecido en un dictamen del INE. Todo esto sirve de contexto para entender la importancia de que ahora el señor Lozoya esté dando a conocer que hubieron estos sobornos y que se usó dinero para comprar la reforma energética y que se repartió dinero a legisladores de partidos. Sería muy importante terminar de saber cuánto y a quiénes, porque una cosa son los 10,500,000 dólares y otro asunto es también vinculado a este manejo de ilegal, lo que se utilizó para comprar, sobornar a legisladores y que se aprobara la reforma energética, el llamado Pacto por México. Sin duda, se usó dinero con ese propósito.